Hola compañero, voy a intentar explicar brevemente cómo es la técnica que nosotros enseñamos para empezar a emitir el sonido del silbo para que salga un silbo potente y claro, nos empiece a salir. Entonces, resumiré un poquito lo que son las partes más importantes y la primera es la respiración. La respiración tiene que ser abdominal, para poder nosotros empujar el aire con el diafragma desde abajo, para que salga un silbo potente. Entonces, para hacer la prueba, si estamos haciendo la respiración abdominal y si sabemos hacerla, nos ponemos la mano en el vientre y al coger aire veremos que nuestro vientre se hincha, se infla, y al expulsar el aire nuestro vientre se contrae. La mano se mueve en el vientre y en cambio no se mueven los hombros. Si hacemos una respiración más de la parte superior, se mueven los hombros hacia arriba y se hincha el pecho. Lo que buscamos es que solo se hinche la parte inferior al diafragma, que es la respiración abdominal que se llama. Esto nos va a permitir que cuando reunimos el aire más en la parte baja, podemos darle más impulso en la salida. Entonces practicamos eso y practicamos sacar el aire con fuerza. El siguiente paso es empezar a cerrar un poco la salida del aire. La salida del aire es la boca, entre los labios y los dientes, y entonces tenemos que canalizar el aire para que no salga tan disperso. Entonces empezamos poco a poco a cerrar y vamos ya estirando los labios, que es la posición en como tendremos que tener la boca para silbar. Intentamos cubrir los dientes inferiores con el labio y arriba hacer lo mismo. Y que queden los labios, tanto el superior como el inferior, tensos, lo más tensos posible. Hacemos la fuerza. Entonces así vamos a intentar canalizar el aire. Vamos a ver que ya se oye algo más cuando saco el aire. Ven que nada más cerrando un poquito ya se oye. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar con nuestra caja de resonancia del sonido, que es la boca. Ya hemos visto que cerrando un poco los labios ya empieza a sonar un poquito más, porque se crea una vibración, una turbulencia del aire contra los labios. En el silbo, lo que crea el sonido del silbo es el choque y la vibración que se produce cuando el aire sale, intenta salir y se tropieza con el labio de abajo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es simplemente, para los que no emiten, y sea con el dedo que sea que lo quieran practicar, porque hay muchas formas y las pueden buscar. Creo que también hay información en nuestra página web, en nuestro portal yosilbo.com, y en algunos vídeos podrán ver gente silbando de muchas maneras, incluso sin dedo. Lo que enseñamos aquí es lo que nos resulta más fácil de enseñar, que es con dos dedos. Entonces lo que hacemos es, ya teniendo esta previa, que es sacar el aire con fuerza y con los labios tensos, lo que vamos a hacer es, al mismo tiempo que lo hacemos, ir metiendo los dedos para encontrar el punto en el que sale el silbo. Juntamos los puños cerrados por los meñiques, sacamos los dedos índices, sin separar los puños, juntamos los dedos índices en la punta y con esta forma vamos empezando. Ya notan que al principio no sale y vamos buscando, moviendo los dedos un poquito arriba, un poquito abajo, a los lados, siempre sin perder el triángulo. Y va saliendo un sonido diferente y vamos pudiendo alcanzar esa vibración, junto con la fuerza del aire, esa vibración que conseguimos que salga un silbo, lo que llamamos el sonido del silbo.
Así que bueno, espero que esto les haya ayudado y seguiremos profundizando.